no me molesta que ya los uribistas me traten mal, la verdad, porque ya con todo lo que me ha pasado, estar condenada inocentemente, dejaran tantas cosas que han hecho contra mí, como decir mentirosa, loca, psicópata, criminal, secuestradora, guerrillera, paramilitar, ladrona, psicópata, loca, criminal, de todos los calificativos me dijeron, la verdad no me molesta. La señora Yidis Medina hoy se queja, pero ella fue una heroína del uribismo. Todo comenzó el 1 de julio de 2004. Ella cuenta lo siguiente. El 1 de julio de 2004 nos invitaron a una reunión a la casa de la doctora Clara Pinillos, representante liberal de Bogotá y quien encabezaba la oposición contra la reelección. Todos los asistentes decidimos presentar una proposición para archivar el proyecto. Esta proposición fue firmada por 18 de los 35 representantes que integrábamos la Comisión Primera, es decir, teníamos una mayoría de un voto y sería presentada al día siguiente. Cuenta Yidis que de eso se dieron cuenta en Palacio. El presidente Uribe, quien canceló un desayuno que tenía en Palacio con los representantes amigos de la reelección, porque enterado de la proposición que habíamos suscrito y que hundía la reelección, comenzó a trabajar para que se aplazara la sesión de la comisión, con el objeto de tratar de convencer a los más débiles representantes opositores de cambiar la posición. Nos escogieron a Teodolindo Avendaño y a mí. La señora Medina fue invitada a Palacio. Cuando entré, me encontré con que estaban reunidos con el presidente Uribe todos los de la Comisión Primera partidarios de la reelección. Imagínese mi sorpresa cuando todos se ponen de pie y comienzan a aplaudir y a decirme que había salvado la reelección. Y recuerdo tanto que Iván se sentó y dijo al presidente, yo hago esto, y el presidente dijo, no, eso lo hago yo me comprometo con ella, y me llevó hacia el baño, y allá en el baño me dijo, Gis, hay que hacer patria, Gis, por favor, ayúdeme en esta iniciativa, y fue cuando empezaron todos los ofrecimientos que después se cristalizaron. Claro, yo lo he dicho, o sea, es que el que debería estar en la cárcel en este momento es el presidente Álvaro Uribe, o sea, yo no tengo ninguna sensación de revanchismo ni de nada, pero la verdad es que no va a pasar nada, porque la misma Corte Suprema en el fallo ha dicho que quien ordenaba era el expresidente Álvaro Uribe, y quien era el directo beneficiario de eso fue el expresidente Álvaro Uribe, quien armó todo este andamiaje y puso también a sus ministros a participar de este andamiaje fue el expresidente Álvaro Uribe. La señora Yidis Medina fue condenada por el delito de cohecho. Ella lo sabe y lo acepta. Ante la siguiente pregunta del periodista Yamid Amat, ¿por qué la corte la condenó y la envió a la cárcel?, contestó: por el delito de cohecho que cometí, por haber recibido dádivas y haber cambiado mi voto negativo a positivo. El fallo de la Corte dice que fue el Estado que con corrupción pagó mi voto. Yidis Medina estuvo en la cárcel 47 meses y 6 días. Dice que, cuando iba a salir de la cárcel, me condenaron a 32 años por secuestro extorsivo agravado y rebelión. Esa segunda condena fue un montaje del DAS y, como ella misma cuenta, apareció la Fundación Defensa de Inocentes de Sigifredo López. Les mostré el caso. Hicieron todos los estudios, confirmaron mi inocencia y prepararon la apelación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga. Los tres magistrados firmaron mi libertad y me exoneraron porque comprobaron que todo era un montaje ejecutado por el DAS, siguiendo instrucciones del gobierno. Oigamos la conclusión que la señora Yidis Medina saca de esta experiencia. Esos montajes van a salir a la luz pública y estoy segura de que se van a producir más detenciones. Pero creo que el principal responsable es el expresidente Uribe. Debe haber un juicio político contra él. No puede ser posible que tanto funcionario de ese gobierno esté huyendo y otros presos, sin que al verdadero autor de todo no le pase nada. Gracias. Esperamos sus trinos y comentarios.